¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a Sarmiento TV Más. Comenzamos muy optimistas, muy contentos esta emisión porque hay un mensaje que queremos que le llegue a su corazón, a su vida, a su pensamiento. Porque la paz no solamente es firmar un contrato, un acuerdo. La paz está en ti. La paz es firmar un contrato, pero contigo mismo, respetando las opiniones de los demás, respetando la camiseta, respetando el color, respetando los gustos. Respetar y respetar, eso genera paz. Ese es el mensaje de la Fundación Sarmiento Palado, dirigida por la doctora María Clara Naranjo, porque nos unimos a las voces que quieren la paz. Nosotros, la Fundación Sarmiento Palau, invitamos a ustedes los colombianos a que luchen por la paz, para que esta paloma bella vuele libre y que todos podamos reconstruir una nueva Colombia. Esta paloma va a volar mucho, pero tenemos que ayudarnos todos. Olvidarnos de partidos, de rabias, de contradicciones y pensar, ¡adelante Colombia! Volvamos a empezar y sintámonos orgullosos de ser colombianos. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Están en paz? Sí. Yo también estoy en paz. ¿Quieren la paz? Sí. ¿Para ti qué es la paz? Respeto. ¿Para ti qué es la paz? Amabilidad. ¿Cómo practica la paz en cancha? Ser tolerante. ¿Cómo practica la paz en tu hogar? Respetando y obedeciendo a nuestros padres. Juan Pablo, ¿para ti qué es la paz? Profe, para mí la paz es amor. Empieza por nosotros de la forma como nos tratamos. La paz empieza por respetar a los árbitros y las decisiones de los técnicos. La paz es importante en cualquier circunstancia. La paz es apoyar a mi hijo sin presionarlo. La paz no es preguntarle a mi hijo después de un partido de fútbol por el resultado, sino si fue feliz y lo disfrutó. La paz es adquirir hábitos saludables. Los padres Sarmiento somos padres. Ha vuelto la paz al ámbito futbolístico y esperamos tener muchos años de paz en ese aspecto porque es una distracción para la alegría y para la unión de la familia. De ahora en adelante tenemos que pensar bien, perdonar a todos los que nos han hecho daño. Y con ellos mismos, agarrados de la mano, caminar por la paz o luchar por la paz. ¡La paz también tiene sellos secretos!
Don Carlos, gracias. Gracias porque usted fue el creador de la Escuela Carlos Sarmiento Lora y ahora estos chicos están arrojando fútbol, belleza con la pelota, pero también seres humanos que sean íntegros para el balompié de nuestro país y para el mundo. Usted desde el cielo es testigo, don Carlos, que afortunadamente el sueño se hizo realidad. Usted lo comenzó a gestar con el equipo Deportivo Cali, pero afortunadamente esta idea la pudo llevar a cabo doña María Clara Naranjo, esa mujer a la que usted amó muchísimo desde niña y que le enseñó unas cosas muy hermosas y que hoy ella nos las transmite. Así que este reconocimiento a este gran ser humano que afortunadamente llegó para quedarse en nuestros corazones por siempre, don Carlos Sarmiento Lora. El papá de la escuela. En estos momentos en los que la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora sigue trascendiendo y en los que el desarrollo organizacional y de infraestructura es evidente, se hace imposible no rememorar a don Carlos Sarmiento Lora. Un hombre de generoso corazón que tuvo la visión de concebir un proyecto formativo a nivel del fútbol. Anhelo que finalmente fue concretado por María Clara Naranjo en honor a la memoria de este prestigioso industrial vallecaucano, que tuvo como principal vocación la del servicio a los demás. Don Carlos Sarmiento era una persona muy especial y una persona honesta, transparente, que se preocupa por el que no tiene, que da también para crear programas, para ayudar también a gente de pocos recursos. Hubiera dado cualquier cosa por conocer y sobre todo por conocer a una persona con un corazón como el del señor. Ya son más de 33 años los que tiene la escuela al servicio de la comunidad del suroccidente colombiano, brindando otra alternativa de vida a miles de niños y jóvenes, unos convertidos en grandes estrellas del balompié, y otros mostrando lo mejor de la condición humana en múltiples actividades y profesiones. Todo eso es por usted y para usted, don Carlos. Significa un homenaje que le hace el fútbol a don Carlos Sarmiento Lora, porque yo creo que ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo ha existido alguien como él, que se le entregó al fútbol. Vivía por el fútbol. Lo único que cuando él estaba enfermo lo mejoraba era el fútbol. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Dentro de los programas de la Fundación hay uno muy noble, muy bello, que realmente nos invita a ser mejores seres humanos y es el de dar de comer al hambriento. Es un programa en el que usted puede pertenecer a los que sí creemos que esto puede cambiar, con un acto noble, simple. Te quiero decir algo sobre eso. ¿Y esa cara? Eso me tiene muy triste. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? No, me tiene triste, me tiene aburrido, me tiene muy sobrecogido. Me afecta verte así. ¿Sabes por qué? Sí. Y pocas veces me pongo así. Sí. Porque estoy notando que la gente ha perdido el espíritu de colaborar. Sí. Ha perdido el espíritu de ayudar. Sí. La gente... Cuando uno pone un video feo, yo nunca lo hago, pero cuando la gente pone video feo en las redes sociales, lo vuelven viral, lo multiplican, se burlan. Pero cuando se dice, hay que ayudar, todo el mundo sigue derecho. Dos likes, la gente sigue derecho. Cambiemos entonces, Ricardo, esa fea costumbre. Sí. Vamos a compartir los buenos mensajes, como este. Entre a la página www.dardecomeralhambriento.co. Ahí se va a enterar usted de qué manera se puede unir a aquellos que creemos que con poquito podemos hacer mucho por los demás. Aunque usted no crea, lo que usted da, increíblemente, se le multiplica. Eso es verdad. Haga la prueba. Las cosas buenas se devuelven. Después de atender a cientos de familias en situación vulnerable de la costa norte de Colombia y la comuna 18 de Cali, el programa Dar de Comer al Hambriento busca seguir ampliando su cobertura a más comunidades necesitadas del país. Pero para lograrlo, también es necesario contar con tu colaboración. Si cada persona en el mundo pensara en alguien, no en la cantidad, sino en el apoyo, el mundo no estaría como está en estos momentos. Si nos uniéramos y pensáramos las necesidades por las que están pasando personas, cosas
tan crueles, tan tremendas, tan increíbles. Esta iniciativa surge de la responsabilidad social de la Fundación Sarmiento Palau, que por más de 30 años ha trabajado por el progreso de la región con una vocación de servicio a los menos favorecidos. Yo estoy tratando de seguir de seguir exactamente todo lo que Dios le dijo a Cristo que nos transmitiera. Uno de ellos es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, amar los unos a los otros como yo os he amado, dejad que los niños se acerquen a mí, arropad al desnudo. Es decir, si cada persona en el mundo pensara en alguien, no en la cantidad, sino en el apoyo, el mundo no estaría como está en estos momentos. Simplemente debes ingresar a www.dardecomeralhambriento.co y realizar tu aporte o los que desees, cada uno por 60 mil pesos. Son solamente 60 mil pesos, señores. Yo creo que el mejor regalo que yo siento es la sonrisa de alguien a quien le doy algo. Estos 60 mil pesos serán invertidos en mercados con productos básicos de la canasta familiar, que luego serán entregados a las comunidades que más lo necesiten. La manera al derecho de vivir es dando, amando y compartiendo. Además, educando. Y si nos unimos, sé que podemos. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro mundo, por nuestra tierra, por nosotros mismos. No lo olvides, ingresa a www.dardecomeralhambriento.co y realiza tu aporte. Pensemos, ayudémonos, démonos la mano y para adelante, Colombia. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Mañana tendremos gran final juvenil femenina. Así es, las niñas... De nuevo, protagonistas. A la Vuelta Olímpica aquí. Muchas gracias a toda la gente que nos respaldó, que nos apoyó. Respaldó al grupo. Niñas. Sí, pero yo dirijo la parte de las niñas, que respaldó el grupo de las niñas, que han quedado campeonas. ¿Qué haces con el trofeo? No, ya, por adelantado. Mañana van a quedar campeonas las niñas, por adelantado. Ya estoy dando la Vuelta Olímpica. ¿Te trajiste? Ensayando lo que voy a hacer en la rueda de prensa. ¿Te trajiste el trofeo de una vez? Ya, de una vez. No. Vamos a jugar una final frente a Generaciones, los dos mejores equipos de la temporada anterior. Este partido obedece al campeonato 2017. Así que la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lores, su programa femenino, tendrá la opción de ganarse un trofeo más. Pero hay que jugarlo y hay que lucharlo y hay que pelearlo, ¿de acuerdo? Vamos, niñas, que se puede. O sea que yo me estoy adelantando. Claro. No, Vivi, ya van a ganar, esas olvídate. Las actitudes en el fútbol ya no van y mucho menos en una escuela. ¿De camiseta no se gana? Y mucho menos en una escuela como esta, ¿no, señor? Entonces. Hacemos una historia distinta cada 90 minutos. No ensayo, entonces, ¿cómo voy a estar con los medios? Nada. Veamos mejor cómo se prepararon las niñas para la final. La Sarmiento logra disputar este domingo la final del torneo juvenil femenino de la Liga Vallecaucana 2017, enfrentando a Generaciones Palmiranas, uno de sus clásicos rivales. El rival es un rival muy complicado. Ya hemos tenido la posibilidad de enfrentarlo varias veces, incluso en finales. El año pasado en el torneo de Palmira, en el nacional que jugamos y logramos salir campeones, tuvimos la final con ellas. Fue bastante duro, bastante complicado, un partido muy cerrado donde nadie da nada por perdido. Tuvimos la gran virtud, la gran ventaja de que nosotros creímos en nuestro trabajo, hicimos las cosas justo como las habíamos planeado. Y yo pienso que cuando uno cree en la idea, cuando uno prepara bien las cosas, cuando hay planeación, cuando hay una buena programación, pues los resultados se tienen que dar. Esperamos que esta vez sea igual, esperamos que esta vez logremos sacar el resultado adelante, lo estamos trabajando fuerte, hemos hecho una evaluación muy concienzuda del rival, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, cuál es el o por dónde nos pueden hacer daño y cuál es el punto que nosotros podemos atacar para hacerles nosotros el daño y conseguir el resultado. Pues a Generaciones antes las hemos enfrentado y hemos tenido la oportunidad de ganarles, pues siendo partidos duros, y pues nos llena de confianza para enfrentar esta final. Ellas siempre que juegan con nosotros se crecen de una manera, o sea, quieren ganar sí o sí, pero pues yo confío en cada una de mis compañeras que no va a ser así, que nosotros vamos a sacar el partido adelante. Una final a la que ambas escuelas llegaron con méritos
después de cabalgar la competición. Y en este torneo, en la primera ronda jugamos 11 partidos, ganamos los 11, fueron 33 puntos, hicimos 52 goles y solamente nos hicieron 2. Eso es supremamente positivo para nosotros. Luego vino la semifinal, logramos hacer 7 goles, nos hacen 1, pero bueno, mantenemos la valla menos vencida y por ahí sí Generaciones nos está ganando en 2 goles el tema del equipo más goleador, pero creemos que si hacemos un buen partido en la final y logramos conservar el arco en cero y marcar más de 2 goles, pues nos llevaríamos todo, o sea, seríamos campeones, además de tener valla menos vencida, el equipo más goleador, y la ventaja es que en este momento también tenemos la goleadora del torneo. Y un partido en el que la balanza se inclinará a favor de quien sepa controlar los más mínimos detalles. Es saber controlar las situaciones, es saber analizar qué está sucediendo, o sea, si nos están sacando de casillas, ser tan inteligentes, o sea, que tengamos una inteligencia emocional tal que nos permita que nosotros podamos conservar la calma, que mantengamos los niveles de atención muy altos, que sepamos que lo que necesitamos es buscar el resultado, pero sobre todo que con esos niveles de atención nosotros estemos tan concentrados que absolutamente nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos exponga a caer en algo malicioso, llámese árbitro, llámese rivales, llámese asistentes al compromiso. La idea es que nosotros estemos tan concentrados solo en nuestro juego y en creer en nuestra idea, en conservar lo que sabemos hacer, que logremos sacar el resultado adelante. Es un clásico ya que es un equipo muy fuerte, que siempre está a la par de nosotras y siempre que jugamos con ellos es como si jugáramos una final. La clave está en jugar mucho fútbol, tocar, ya que a ellas les cuesta mucho el juego a ras de piso. Hemos trabajado en tener mucho la pelota, hacer buenos pases, definir bien, ofrecernos, tener una presión alta, defendernos mejor y atacar de la mejor manera. En esta oportunidad, el profesor Álvaro Herrera espera conseguir su quinto título dirigiendo a la escuela en esta nueva etapa, algo que habla muy bien de la renovación que año tras año hace el programa femenino de sus planteles. Mira que eso es lo más positivo de todo. Yo creo que logramos conseguir una final en una categoría juvenil, que el torneo es 99, son niñas nacidas en 1999, y la gran mayoría de nuestras jugadoras está en 2001, 2002, 2003. Son muy pocas las niñas 2000 que tenemos y no tenemos una sola 99. Eso es una gran ventaja para nosotros porque sigue hablando muy bien del proceso, sigue hablando muy bien de la calidad de jugadoras que tenemos en la institución, sigue hablando muy bien del trabajo, no solo mío, sino de todos los profes que vienen trabajando abajo. O sea, hemos conformado un cuerpo interdisciplinario que permite que podamos hacer este tipo de procesos y poder llegar a pelear estos títulos incluso 2 y 3 años por debajo. Yo pienso que eso es supremamente positivo para todos. Este decisivo compromiso se jugará a las 8:30 de la mañana en las canchas panamericanas. Las redes sociales de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora transmitirán las emociones de esta gran final entre la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora y Generaciones Palmiranas. Así que muy pendientes de nuestros Facebook de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Noticia no. Todos con las chicas. ¿Está? Noticionón. ¿Estás haciéndole barra a la niña? Noticionón. ¿Qué pasó? Noticionón, amigos de Sarmiento TV Más. Hicieron las pruebas de fútbol acá en la escuela de Carlos Sarmiento. ¡Y quedé! ¡Ay! ¡Y claro, quedé! ¿En serio, hombre? ¡Y quedé! ¿Qué? ¡Y quedé! Y no vayan a cobrar esta canción, pero quedé. ¡Quedé! ¿Quedé? ¡Quedé! Eso. ¡Quedé! El profe Leroy llegó y me vio, hágale, me tiró el balón. Y llego yo y entro y el profe así ve, este es el que necesitamos. En 5 años vuelva. Ya me confirmó. ¿En 5 años? Y me grabaron, yo siento la jugada y unos grabándome allí. Algo pasó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque normalmente los que quedan seleccionados por los grandes profesionales que tenemos... ¿Sí? Sí, en la formación los directores. ¿Sí, como yo? Técnicos, 5 years. No, tienen que venir el próximo lunes. No dentro de 5 años. ¿Cómo así? Sí. ¿Así como escuchó? ¿Ok? Leroy me dijo que volviera dentro de 5 years. No, 5 years. Habla con Leroy. Bueno, mientras él resuelve su problema. No, déjame presentar, por favor.
en 5 años no venimos los que ya somos los fijos. No, los que ya quedaron tienen que venir el próximo lunes. Así que felicitaciones. ¡Leroy! Me engañó Leroy, Vivi. ¡Leroy! Así que los que quedaron, felicitaciones. Chao, Ricky. Ajá. Por eso las cámaras de Sarmiento TV Más estuvieron detrás de esos chicos que llegaron con esa ilusión inmensa de lograr un cupo en la mejor escuela formativa del país. Aquellos también que no lo lograron, pues dejaron plasmada su tristeza. No, ya me explicó. Su tristeza. Sí. Veamos entonces el detrás de cámara de las pruebas 2018. No, ya esto ya me es real. Vivi, sí quedé. No, perdí el año, no me explicó nada. Como que no quedé. Eso también es real. Con la idea de brindarle la oportunidad a todos de aspirar a ser parte de la mejor escuela formativa del país, se dio inicio a un periodo de pruebas en el que más de 700 jóvenes llegaron con la ilusión de poder gustar. Muchachos, en la mano, por favor, certificación de DPS y tarjeta de identidad, ¿listo? Sin ese documento, imposible, por favor. ¿Y cómo se sienten para la prueba? Bien. ¿De dónde vienen? Calitzo. ¿Qué sienten? Un poquito de nervios. ¿Sí? ¿De dónde vienes? Villa Blanca. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás nervioso? Un poquito. ¿De dónde vienes? De Petecuí. Hola. Hola. ¿Eres jugador de Envigado? Sí, señora. ¿Sí? ¿Vienes a qué? Pasar las pruebas, para sacar adelante a mi familia. Juego de lateral izquierdo y vengo de Palmira Valle. Viene por las pruebas, viene a ganar y que me vaya bien. No, vine el lunes pasado y esta es de la segunda vez. Y pues espero seguir asistiendo para poder estar en la institución. Yo ya estuve en la escuela Carlos Sarmiento, me fui prácticamente un año y pues ha sido muy amargado porque no hacía nada en la casa, extrañaba a los compañeros, los gritos de los profesores, no corregían a uno, entonces uno extraña eso. Una vez cumplido este mínimo requisito, se arman los diferentes equipos. Pero antemano, darle las gracias por haber escogido la Escuela Carlos Sarmiento para poder hacer esta prueba. ¿Sí? Recuerden que de lo mejor que usted puede hacer en el campo, va a tener muy buenos resultados. Dos laterales. Dos centrales aquí. ¿Listo? Dos laterales. Vamos a acomodar 11 jugadores aquí y 11 jugadores con los jugadores que vayan quedando. Se van a acomodar y depende de cómo se acomoden, cuando los llamen a la prueba, ustedes van a acomodar en la cancha. ¿Pueden hacer ese proceso? ¿Listo? Señor. Listo, vamos pues. Dos de creación. Uno y dos. Dos delanteros. Uno, dos. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, cada equipo, cada fila es un equipo. El equipo número uno, el equipo número dos, el equipo número tres, el equipo número cuatro. Después el calentamiento, una entrada en calor que lleva al límite las emociones. Y el momento que por años estos jóvenes esperaron llegó. Ahora ya están frente al director de la máxima categoría de la Escuela Sarmiento Lora, el profesor Liloy. Vaya reto. Buena suerte para todos. Muestren lo que traen. Vamos a jugar a la pelota, vamos a jugar fútbol, muchachos. En estos momentos, junto con el profe Johnny, que es la mano derecha mía, en la parte física, la parte de la concepción de mirar de lo que se necesita en la categoría 2003, porque se está armando esa categoría, y fortalecer la 2002-2001, estamos puliendo como tal lo que se llaman las pruebas, porque hay niños que tienen una muy baja estatura y una condición técnica muy, 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 muy deficiente. ¡Listo, señores! Ese grupo de acá, coge peto azul. Y el equipo de allá, espere, cuando oigan el pito, con el peto rojo. Los balones están completos. Yo soy partidario que a todo mundo hay que verlo mínimo 3-4 veces. A mí me gusta verlos. Y que los pelados queden satisfechos, que aquí se les hizo un trato como debería de ser. ¡Profe! ¡Profe, quiero ver a Fabián! ¡Y a Carabalí! ¡Tranquilo, tranquilo!
que hay jugadores que por lo menos ya llevamos, aquí ya llevamos 5 minutos 15 segundos y hemos solamente detectado que este chico que está con los guayos naranja se ve diferente. ¿Por qué? Porque juega de primera en una zona en la primera zona o en la zona de gestación, trata de ser práctico, cuando pasa a la mitad de la cancha se le ve algo de habilidad, es zurdo. Con solo tener uno o dos, para mí es demasiado importante. ¡Jailer, vaya pues! ¡Ey, Orobio! ¡Tómelo de una vez! ¡Siga adelante, siga adelante, siga adelante, Jailer! ¡Siga tocando, sigue tocando, sigue tocando, sigue tocando! ¡No me vaya a botar! Transcurrieron los minutos, pero la intensidad de la práctica no se acercaba a la ansiedad por conocer quiénes serían los que podrían ganarse el derecho a ser observados en otro entrenamiento. Bueno, muchachos, básicamente se vio un grupo que trató de ser ordenado, se destacaron los que mejor entendieron o tuvieron más inteligencia de juego. De hecho, el fútbol es de inteligencia, ¿no? Sumado a las capacidades que Dios les da a uno. Te vi muy bien a ti, quiero seguir viéndote a ver. Ahora te me presentas con el profe Ronald, él te toma el apunte. De resto, les agradezco mucho por contar con esta escuela para una prueba, pero lastimosamente esto es así en el fútbol. ¿Listo? Dios los bendiga. Dale, pa, anda ya y te le presenta al profe Ronald. Vengan acá rápido los que acaban de llegar. Me imagino que ustedes deben de tener petos. ¿Cómo les fue? Desgraciadamente no se pudo. ¿Ah? Desgraciadamente no se pudo. ¿Por qué? Pues la verdad no vimos todo de nosotros y pues no quedamos. Diga, ¿pasó? No, no. ¿No? ¿Por qué crees que no quedaste? Faltó más. ¿Qué opinas de la experiencia? Sí, es muy buena. Es una escuela muy de mucho fútbol. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Y de esta manera continúa el proceso de observación, teniendo en cuenta que estos chicos se medían ante los jugadores de la escuela, quienes cuentan con la fortuna de haber trabajado por muchos años el modelo de juego que nos identifica. Este es un aspecto que dificulta aún más la opción de ingresar. ¿Por qué no te perfilas, Fabián? Hay que hablarle, volver a la posición. Práctico, Osa, práctico, uno, dos. Excelente, pa, excelente. ¡Excelente! Ese es el tema que hay que tener mucho cuidado ahí con eso. Pero la tarea está ahí, el detectar el talento para poderlo orientar. Que no nos equivoquemos porque podemos cometer ese error. Quererlos comparar directamente con los de nosotros, sí, sabiendo que los de nosotros son los que tienen el proceso. Ahí no nos podemos equivocar. El único que me dio salvo es el peladito de guayos verde. Ese pantaleta amarilla. ¡Juegue! ¡Excelente, padre! Pero pasar la primera fase de la prueba no implica el haber logrado el objetivo. Todo lo contrario, en cuanto más se observen, más posibilidades tienes de no quedar. Habían dos o tres que habíamos seleccionado, ¿cierto, profe? Tres o cuatro jugadores, 2001 y 2002. Pero que desde que los escogimos, el nivel de ellos no aumentó, ¿cierto, profe? Antes disminuyó. Y ahí nos damos cuenta que la competencia, que la exigencia no está para lo que nosotros queremos. ¿Cómo le fue? ¿No quedaste? ¿Por qué? Pues no, no quedó. ¿Cómo le fue a tu hijo? Bien, pues ahí no sé, lo mandaron para allá, al camerino, pero no sé. Gracias a Dios, pues que es la primera, ojalá y segunda y tercera y siga siendo lo mismo. Profe Ronald, nomás me quedo con este chico. Y el otro que me dijiste, llámamelo.
Te espero el lunes a las 2:30 con tarjeta de identidad y EPS. ¿Listo? Acépteme ya en el grupo allá. Ustedes fueron seleccionados de ese grupo y se me van a sumar con el grupo que está allá atrás. ¿Lo están viendo? Fueron muy pocos los que corrieron hacia el banco, sitio donde se reunían quienes lograron mantener viva la ilusión de ser escogidos como nuevos jugadores de la escuela. Cansado, pero muy feliz. No sé cómo expresar más la felicidad. Bueno, a ser como otro. ¿Para dónde vamos? Creo que me voy el lunes para otro partido. ¿Otra vez? El lunes para otro partido. Pero pues quedamos, creo, pues. Vamos nosotros. Creo que somos 11, ¿no? Bueno, jóvenes, podríamos decir que ustedes son los que están más afortunados de los casi 700 jugadores que hemos visto. Hoy completamos, profe, ¿cuántos equipos sacaste? 8. ¿8? A ver, les digo, la próxima semana están citados el día lunes y hacemos lo mismo que hicimos hoy. Y los más destacados comienzan a trabajar conmigo el día martes y el día miércoles. Como pueden ver, aquí hay uno, aquí hay, de este grupo hay uno que ya no está. ¿Saben de qué le estoy hablando? ¿Qué pasó con él? Está en el base. ¿Ah? Está con el base. ¿Por qué? Porque está que juega bien. Así de sencillo. El que rinde con los buenos, con los malos, con los regulares, ese es. El fútbol es uno solo. Se juega de día o se juega de noche, pero es lo mismo. De tantos niños que estuvieron en prueba y uno ser elogiado como lo hizo, como el profesor lo hizo hacia mí, y quedar entre tantos que vinieron, entonces pues algo muy grato para uno como jugador, y espero seguir aportando para el equipo. Por ahora, de 700 jugadores observados, solo uno hace parte de la juvenil élite. Pero esto no significa que el fútbol, de nuevo, le brinde una oportunidad a quienes no quedaron de ser jugadores profesionales. Porque la vida es como la pelota, caprichosa. Si ustedes lo seleccionaron es porque ustedes tienen algo. 1:45, EPS y tarjeta de identidad. Dios los bendiga. Y continuamos con las buenas noticias aquí en el programa Instituciones de la Fundación Sarmiento Palau. 4 chicos de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora fueron convocados a la categoría prejuvenil de la Selección Valle. ¿Qué dijiste? ¿Selección qué? Selección Valle. ¿Valle? Valle, a así propósito es. De la Selección Valle, Vivi. ¿Qué pasó? Pocas veces utilizo este programa, yo, cualquier programa que yo hago, para dar un punto de vista. Sí, ¿qué pasó? Ya es hora de que el Valle vuelva a tomar la hegemonía nacional de los torneos. De acuerdo. Hace rato no quedamos campeones. De acuerdo. ¿Qué está pasando que la Selección Valle no queda campeón hace tiempo y casi que en ninguna categoría? ¿Qué está pasando? En los años 90 sacábamos jugadores por toneladas a la profesional. Todos salían con orgullo, vestían la camiseta de la Selección Valle. Así es. Ya no. Ahora vemos que Antioquia, celebra, que Atlántico, celebra, Bogotá celebran, celebra, y nosotros relajados como así si nada. Es. Tranquilitos como si nada. Llegó la hora entonces, señores, a ganarnos un título. Por Dios. Así es, no más. Y la Sarmiento hace su aporte con 4 jugadores. Pero la liga, ¿qué estará haciendo? Que hace rato no celebra un título. Y todo el mundo tranquilo como si nada. Solo una pregunta fregona. Veamos entonces el aporte de nuestra escuela a la Selección Valle, que se prepara para ojalá ganarse el título. Nuevamente, la Sarmiento Lora se convirtió en una de las escuelas que más jugadores aporta a los procesos de Selección Valle, en esta ocasión a la prejuvenil, que comenzó trabajos pensando en la primera fase del torneo nacional Interligas a realizarse en abril. El lateral Juan David Mosquera, los volantes Gianfranco Cabezas y Camilo Lozano y el delantero Hamilton Melindres son el aporte del sello Sarmiento al combinado vallecaucano. Una sensación buena, ya que ya he estado 2 años, he tenido un buen desempeño y pues nada, a ratificar lo que vengo haciendo. Gianfranco asume como un reto doble este llamado, pues ya ha tenido la oportunidad de jugar en Selección Colombia Sub-15 y debe mantener el rendimiento en la Valle para regresar al combinado patrio. Claro, más responsabilidad, ya que yo vengo de representar a toda una nación y ahorita a representar a todo el Valle. Por su parte, Camilo Lozano también ha tenido la posibilidad de defender en varias ocasiones al Valle del Cauca.
Yo haría la tercera selección Valle. Yo a la selección Valle le he aportado lo mejor de mí, mi trabajo, los goles, la asistencia. Mi reto y mi objetivo es quedar campeón, porque no hemos podido quedar campeones los años pasados. Mientras que Juan David Mosquera es otro de los que repite convocatoria con la prejuvenil vallecaucana. Siempre, ¿no? Pues siempre le aporta a la selección goles, ¿no? Le aporto buen juego en defensa como en ataque, ¿no? Pero tenemos un buen plantel, ¿no? Al igual que Hamilton Melindres, quien espera retomar el nivel que lo hizo brillar en el 2017. Con esta ya son dos, gracias a Dios. Y ahora gracias a la escuela, porque gracias a ella es que me han llamado dos veces a la selección. De esta forma ya son 34 años los que cumple la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, surtiendo a las selecciones de uno de los departamentos que mayor cantidad de futbolistas le ha entregado al balompié profesional colombiano. Más diversión, más entretenimiento, más recreación. Es lo que se vive aquí en el Parque Carlos Sarmiento Lora. Estamos ubicados en la piscina infantil, esta que nos hace evocar esa época en la que fuimos niños. Uy, qué rico volver a ser niño. Sí, quiero pedirte un favor. Sí, Ricardo. A ti y a todos los televidentes. Miren, yo sé que vinimos a presentar, pero la verdad, Vivi, sí, viendo esta piscina, viendo este tobogán, viendo, volví a sentir esa niñez. Quiero que me des permiso, yo quiero seguir disfrutando mientras tú presentas. ¿Cómo así que permiso, no, Ricardo? ¿Puedo hacerlo? Claro, por supuesto. Por Está Dios. En el Parque Carlos Sarmiento Lora, el parque de todos, donde todos deseamos ser niños. O si no, miren a Ricardo. Una de las áreas más apetecidas por parte de los usuarios del Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá es su zona acuática, la cual ofrece múltiples posibilidades para divertirse e incluso recuperarse físicamente. Las piscinas del Parque Carlos Sarmiento Lora son bastante atractivas. Tenemos la piscina semiolímpica, que es una piscina que cuenta con un nivel uniforme en toda su extensión, lo que brinda una gran seguridad para todos nuestros programas recreativos y todos nuestros programas de recuperación que utilizan diferentes clínicas de rehabilitación en el parque. Pero cuando de diversión se trata, son los niños quienes más disfrutan en este paraíso. La piscina de niños es rica en actividades, tenemos 5 pocetas cada una con diferentes ambientes donde los niños encuentran la forma de jugar y divertirse con otros compañeritos. Tenemos toboganes pequeños pero muy seguros donde todos pueden buscar un atractivo diferente. ¡Ay, qué hermosa! El paisaje es muy lindo. Y refresca y es calientita. Me gusta venir aquí porque vengo con mi familia. Me gusta venir a los toboganes, a las piscinas, al río. Y es muy rico estar aquí porque puedo conocer amigos que no había conocido y pues ya. Un ambiente para compartir en familia, ocupando el tiempo libre de niños y adultos de manera incluyente y dispuesto a recibir a visitantes de cualquier parte del país. A mí me gusta venir a estas piscinas porque son muy bacanas. Súper agradables visualmente, muy limpias. Es un sitio de un ambiente muy adecuado para los niños. Su limpieza hace que el sitio sea muy especial para los adultos, niños y todo en general. Son muy chéveres para la gente porque es todo en familia. Uno puede venir acá a los ríos, a las piscinas y pues muchas cosas más. Fin de semana, aprovecho, vengo con la señora y la niña para que ella juegue y esté en la piscina, en la acequia, disfrutando además de tantas zonas verdes de esparcimiento, de bienestar, donde básicamente lo que pretende el parque y lo que nosotros gozamos es la unión familiar, que es lo que tenemos, y desde luego puedes venir acá a las instalaciones que son muy lindas, son muy bonitas, que vale la pena que todos los tulueños y las personas del centro y norte del Valle del Cauca vengan acá y disfruten plenamente de este espectáculo Parque Carlos Sarmiento Lora. Parque Carlos Sarmiento Lora, el parque de todos.
El programa formativo de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora es una oportunidad para todos. Sí, pero ¿me regalas un instante, por favor? Claro, por supuesto. Que sea cortito, por favor. María Clara Naranjo, usted es la única doc. No hay más doc en este planeta, solo usted. No entiendo, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué quiere, Ricardo? ¿Qué necesitas? Que la doc me ayude con un cupito para la escuela, para Simona, para mi niña. ¿Y tienes que utilizar la cámara? ¿No te da pena? No, señor. Métete a la página de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora y haz lo que todos hacemos cuando queremos pertenecer a la mejor escuela formativa del país. Lo metemos a la página o llamamos a este número, 886-2500, extensión 3. Pero, y así de esta manera usted averiguará si tiene un cupo, si su niño tiene la posibilidad de poder ingresar en la mañana o en la tarde. Bueno, todos los requisitos, así es. ¡Doc! Ah, bueno, ya, suficiente, quedó claro. ¿Sí? Usted es mi doc. Listo, ¿ya? ¿Quedó claro? Cupito. De esta manera llegamos entonces al final. Gracias por estar siempre ahí. Recuerden que cuando hacemos el bien, se nos devuelve. Simona tiene 5 years, doc. Ya quiere jugar al fútbol, ya. Como el papá. Pero en la escuela. En la escuela, Carlos. Ya tiene buen gusto. ¡Chao, señores! Doc. Cupito. Si deseas inscribirte en el programa formativo de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, todavía puedes encontrar cupo en algunas de las categorías, tanto en la jornada de la tarde como de la mañana. Definitivamente la dinámica con respecto a las categorías, usualmente entre más grandes, por ejemplo ya la prejuvenil, la juvenil, son categorías las cuales están en su mayoría de los casos, en algunos horarios, en su máxima capacidad. Pero la categoría, por ejemplo, de arqueros, la categoría femenina y algunas categorías, como por ejemplo las semillas, son unas categorías en las cuales todavía tenemos bastantes cupos. Y realmente son nuestra apuesta, porque allí es donde realmente los niños podemos imprimirle todo lo que es el método Sarmiento y todo lo que significa hacer esa formación deportiva desde los valores. Simplemente debes enviar un correo a matriculas@fundacionyescuelasarmiento.com con los datos del aspirante y del acudiente para consultar la disponibilidad de cupo, o llamar al 886-2500, extensión 3, o al 886-2552 para consultar información adicional. La Sarmiento Lora no detiene su evolución y trabaja por mantener su estatus de mejor y más completa escuela formativa del país. Entonces digamos que eso es lo que le tenemos que trabajar con una serie de herramientas que van a ir muy entrelazadas con una comunicación mucho más efectiva y con el afianzamiento de un posicionamiento desde toda una estructura mercadológica que nos va a ayudar a que a todo el mundo le quede claro qué es la Sarmiento, para dónde vamos, qué significa para nosotros, para nuestra región, y poder imprimirle todos esos valores y toda esa filosofía a los nuevos integrantes. Yo escogí la escuela porque es buena y es la mejor. La vi en el programa Sarmiento TV, Telepacífico. La Sarmiento, una pasión. Han salido muy buenos jugadores de aquí, como Faustino Asprilla, Farid Mondragón, Nicolás Benedetti, Mario Alberto Yepes. Yo quiero que todos los niños vengan acá en la escuela. Escuela Carlos Sarmiento Lora, forma al hombre hacia el futbolista. ¡Rápido! 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 ¡Cójalo! ¡Cójalo!